Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan hasta este su espacio de internet. Yo soy Miguel Montoro y esto es Maranata TV, el lugar donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Y antes de comenzar, como en Maranata TV siempre buscamos la evidencia, ahora te queremos mostrar un video donde puedes ver cómo se ve un cristiano que se aleja de Dios tratando de resolver sus problemas. Que haya un gobierno que represente a todos, a pobres y a ricos. Un gobierno para todos los mexicanos. Andrés Manuel, presidente. Mientras no haya consecuencias de más alto nivel, que seguirá aumentando la corrupción. Mi papá. Una fiscalía autónoma que investigue. Necesita ayuda. Mucha ayuda. Por eso es que hoy vamos a hablar de alguien que puede ayudarnos a resolver todos nuestros problemas. Estamos hablando de Avengers, Los Vengadores, la película Juego Final, Endgame. Whatever it takes. El Doctor Strange desde la película de Guerra Infinita ya nos había avisado que se acercaba el juego final. Shh, no vayan a decirle a nadie, la verdad es que Endgame lo dijo Iron Man desde la era de Ultron. We're in the Endgame now. Ay, por piedad, quítennos a esos Vengadores de los años 70, eso no parece un juego final, es un juego para llorar, pobre Iron Man, parece que está dentro de un extintor. ¡Nos va a dar cáncer en los ojos! Los Vengadores, el juego final, es la película que cierra lo que hoy ya se conoce como la saga infinita. Una serie de más de 20 películas que cerrará con la película del Hombre Araña lejos de casa. Pero el Hombre Araña a veces se pierde tanto que no está solo lejos de casa, anda hasta incluso lejos de su rancho y nosotros lo encontramos. El Hombre Araña tenía una granja, ia, ia, oh. 21 billones de dólares después, la película de Los Vengadores, Juego Final, enfrenta a todo este conjunto de superhéroes con un gigante morado, no sé si por falta de oxígeno, que no se rasuró bien, en una batalla épica donde se decide, para variar, el destino del universo. El destino del universo se decide en una batalla. ¿Dónde habíamos visto eso antes? Y en el proceso de enfrentarse con el monstruo morado... ¡No! ¡Ese no! Los Vengadores viajan por el mundo cuántico y nunca nos explican cómo saben en ese mundo cómo dirigirse a qué época. Para poder viajar tienen que conseguir nuevamente la sustancia Pym, pero resulta que tienen que viajar a otro lugar para poderla conseguir porque se les acaba. Mientras que Thanos no sabemos cómo sin esa sustancia llega al presente. Al final, después de hoyos y más hoyos en el argumento, ellos ganan. ¿Pero a quién le importa? Está entretenida. Bien lo decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, pero aquí queremos concentrarnos un poco en lo que es la esencia de las historias, de los argumentos de esta clase de películas de superhéroes. Vamos a analizarlo, porque no es nada complicado. En todas ellas, siempre existe un ser que proviene de fuera de la Tierra o que estando dentro de la Tierra, algo le sucede que le permite adquirir habilidades sobrenaturales. Después de un largo viaje cruzando las estrellas o luchando contra sí mismos, estos superhéroes por fin se establecen en la Tierra y comienzan una lucha para defender a los humanos. Después de lo que parece una derrota inminente, estos superhéroes se levantan para por fin dar la victoria. ¿No te das cuenta? ¿No? ¿Seguro como creyente? ¿Dónde habíamos visto esto antes? Efectivamente, no es otra cosa más que una alusión hacia la historia
de la cruz. Es más, en la reciente película de Batman contra Superman, esta metáfora la hicieron tan obvia que incluso a Superman se le compara con un dios en medio de los humanos. We as a population on this planet have been looking for a savior. 90% of people believe in a higher power and every religion believes in some sort of messianic figure. And when the savior character actually comes... Algo debe quedarnos bien claro. Estas historias tienen tanto éxito porque en el hombre hay una insatisfacción con su ser. El hombre caído sin Cristo no se siente feliz, entonces tiene que buscar algo que lo saque de su limitada condición. Y en este caso, pone su mirada en los héroes. Los cristianos ya no necesitamos usar esta metáfora, porque en la Biblia desde hace miles de años tenemos la aparición del más grande héroe de todos. ¿Y de qué héroe estamos hablando? De Cristo. Cristo no viajó en una nave espacial. Cristo entró en el vientre de una mujer para ser como nosotros y vino a darnos la mayor de las salvaciones posibles. ¿Cuáles? ¿Salvarnos de monstruos que están destruyendo la ciudad? ¿Salvarnos de un meteorito que se acerca a la Tierra? ¿Salvarnos de la amenaza de aquel ser espantoso que devora mundos? No, nos vino a salvar de una mejor batalla. Nos vino a salvar de nosotros mismos. Así que, las películas de superhéroes siempre llamarán la atención por esto, pero por favor, como cristianos, nos debe quedar bien claro que esto no es otra cosa más que una imitación barata de la perfecta obra de Cristo en la cruz. ¿Quieres entretenerte? Sigue buscando Vengadores y todavía vienen muchas más películas. ¿Quieres realmente ser feliz? No vayas al cine. Ven a Cristo. Y, perdón, hermanos, para todos aquellos cristianos, aún incluso personas que se encuentran obsesionados con los superhéroes al grado de que se pelean porque son mejores los héroes de DC o son mejores los héroes de Marvel y están peleando todo el tiempo, por favor, eso no tiene importancia, solamente es entretenimiento. Y si únicamente en tu cabeza estás pensando en darle más importancia de lo que realmente tienen las cosas del mundo, por favor no te olvides que todo aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y a los que se hacen amigos del mundo les tenemos que hacer la pregunta de Maranata TV. ¿Qué acaso no leen la Biblia? Finalmente, te recomendamos, ten a la mano un poco de insecticida, porque aquí en Maranata TV nos avisaron que anda por aquí atacándonos el hombre hormiga.